Bienvenidos amigos a otro encuentro en nuestra pequeña isla, en este elefante que se forma de muchas historias y mapas de una humanidad que va caminando y que una vez por la semana humildemente nos encontramos a la noche en nuestro canal. Y después las sucesivas repeticiones que yo inútilmente trato de recordar y bueno, se me desvarían, pero por lo menos sabemos que en algún momento de la semana tenemos este vistazo en nuestro Cartago. Quiero rápidamente presentar dos o tres libros que nos han quedado de algunas vueltas a lo largo de esta semana, que indudablemente por ahí se nos va la urgencia por la importancia y mucho material que felizmente llega a nuestra dirección de trabajo. Es menester presentarla precisamente para compartirla con los amigos. Fíjense esta tremenda edición que nos ha llegado de una compilación. Vos avísame, gringo, cómo lo vamos presentando. Ahí está. De los trabajos de José Martí en la prensa, tanto argentina como mexicana, desde Nueva York. Ustedes saben que Martí, un prócer con todas las letras, pero uno de los hombres más completos en la historia de este continente en las letras, aparte era un periodista increíble, ¿no? Toda esa prosa puesta a disposición y muchos de esos artículos fueron publicados nada menos que por La Nación, en donde, bueno, acá tiene reportajes con Walt Whitman, todo lo que fue la repercusión del sepelio de Marx, lo que tiene que ver también con Sacco y Vanzetti, las apreciaciones sobre las primeras huelgas, las elecciones internas en el Partido Republicano, impensable las internas en la época en la que Martí trabajaba, y que la Fundación Federico Engels, la imprenta de Federico Engels, desde Cuba, tituló Norteamericanos, Apóstoles, Poetas y Bandidos, ¿no? Todo un análisis de Fernández Retamar, que nos presenta estos artículos y después están todos en línea cronológica, que es increíble. Sobre todo para aprender cómo escribía este periodista-escritor, que yo creo que se empequeñece mucho la figura de Martí si uno dice periodista-escritor, ¿no? Todo lo que significa Martí. Este otro libro que nos llegó desde Colombia, Otros Mundos Posibles, todo el debate que está pendiente dentro del progresismo y de la izquierda mundial, que tiene que ver con el extractivismo. Y nada menos que en Colombia. Ustedes saben que, infelizmente, todavía se dice que Colombia es un Estado de Derecho, un país en donde secuestran y mutilan a luchadores, a comunidades, las viven corriendo, 5 millones de desplazados. Yo siempre hablo de esos números porque se dice fácil, pero imagínense que ni Irak tiene la cantidad de desplazados por conflicto interno que tiene Colombia. Muchos de ellos vinculados también al extractivismo. Este libro que presenta la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, y que está promocionado por la Fundación Rosa Luxemburgo, se llama Otros Mundos Posibles, Crisis, Gobiernos Progresistas y el extractivismo puesto hoy en debate, ¿no? Opiniones que también no son todas un saludo a la bandera, ¿no? Precisamente, ¿no? Hay un debate bastante fuerte en el cual nos da gusto participar. Y este libro, fíjense, la pequeña vanidad que vamos a tener el día de hoy, porque encima es la segunda edición, el nuevo libro del doctor Atilio Borón, América Latina, Geopolítica e Imperialismo, que también nos llegó nada menos que de la mano del propio doctor Atilio Borón, que hoy nos vino a visitar. Así que quería hacer esa pequeña intro para sorprender a nuestros amigos. Decía, bueno, no, pero estaba Borón ahí. Muchas gracias, Atilio, por venir una vez más a Cartago. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Muy amable por la invitación. Contanos un poco cómo encaraste este libro, porque aparte de todo el trabajo diario que estás llevando, de meterte en la política de todos los días, también vas preparando estos trabajos académicos. Sí, mira, yo creo que en realidad esto es producto de un seguimiento que he venido haciendo hace mucho tiempo sobre cómo América Latina ha ido reinsertándose en este nuevo tablero geopolítico mundial. Un tablero que está profundamente conmocionado. Hay que entender que la situación actual es un conglomerado de cambios, un precipitado de cambios muy, muy fuertes en el terreno internacional, porque en los últimos 20 años pasamos de tener un esquema bipolar basado en la confrontación Unión Soviética-Estados Unidos, eso se derrumba con la implosión de la Unión Soviética en 1991, ahí aparece la gran euforia de la derecha norteamericana, ¿no es cierto?, que hablan del nuevo siglo americano, y hay toda una serie de
teorizaciones en el mundo de las ciencias sociales, en el terreno de los medios, en la ensayística, hablando de que bueno, ya el siglo XXI será el siglo de los Estados Unidos. Uh-huh. Y es una ilusión que se derrumba junto con las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, en donde aparece una nueva conformación del sistema internacional, en donde la realidad de los múltiples centros de poder emerge de una manera muy, muy violenta, no solo por el hecho militar de lo que significó la destrucción de las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono, sino que de repente como que se despierta la dirigencia norteamericana y se da cuenta de que China emerge como una potencia económica mundial. China está a punto de convertirse ahora, en los próximos 3 o 4 años, en la primera economía del mundo, ¿no es cierto? Entonces, en un plazo de 20 años pasaste del orden bipolar al unipolarismo norteamericano de finales de los 90 hasta el sistema este policéntrico que tenemos hoy, en donde está Estados Unidos como evidentemente el gran poder militar mundial, pero coexistiendo con constelaciones económicas, sociales, ideológico-políticas de países que de alguna manera desafían su hegemonía. Y entonces el papel de América Latina en ese juego. Ahí lo que trato de mostrar es que, contrariamente a lo que siempre se ha venido diciendo, que América Latina no cuenta, que América Latina realmente ocupa un lugar marginal en las preocupaciones, claro, de la Casa Blanca, recordarás, o los televidentes que recuerden lo que era la década de los 90 en la Argentina, cuando apareció la famosa teoría doctrina de las relaciones carnales. Yo lo que trato de mostrar en el libro de que América Latina es de lejos la región más importante para los Estados Unidos, de lejos, pero que ellos lograron, mediante ese proceso de colonización cultural, del cual Fernández Retamar, que vos mencionabas recién, ha sido uno de los grandes estudiosos del tema, esa colonización cultural ha hecho que nosotros, los latinoamericanos, no vamos a generalizar, pero la dirigencia latinoamericana en el terreno económico, político, cultural, haya asumido esa inferioridad. O sea, los norteamericanos nos dicen, ustedes no cuentan, son inferiores, no tienen gravitación, y las élites de alguna manera han hecho suyo ese discurso y a renglón seguido obligadas a aceptar lo que Estados Unidos impone. Entonces, en el libro examino muy en detalle este tema, te digo brevemente porque no tenemos tiempo sino para un pantallazo, si América Latina es tan irrelevante, que me expliquen por qué la primera doctrina, primera, de política exterior que elabora los Estados Unidos es la doctrina Monroe. En 1823, cuando todavía no habíamos desalojado a las fuerzas españolas de Sudamérica, ellos ya tenían una doctrina para nosotros. Uno podrá decir, bueno, pero también tenían para otras regiones del mundo. Sí, sí, claro, tuvieron para Europa casi un siglo después, en 1918, cuando se produjo la Revolución Rusa, en el 17, y cuando ya se veía venir el final de la Primera Guerra Mundial, el desplome del Imperio Austrohúngaro, ahí elaboran la segunda doctrina, que es la Wilson. Entonces, primera sorpresa, cómo un continente tan irrelevante de repente aparece anticipándose un siglo en la doctrina de la política exterior americana. Segundo elemento, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, Estados Unidos elabora la llamada doctrina de la contención, contener la expansión comunista que venía de la Unión Soviética. Ahí hay toda una serie de elaboraciones muy interesantes que hizo uno de los más lúcidos analistas políticos y diplomáticos que estuvo jamás los Estados Unidos, que fue George Kennan, ¿no es cierto?, que fue un hombre que conoció muy bien esta realidad y que después hizo muy crítico a la política exterior americana. Pero él hizo un diagnóstico de la Unión Soviética y a partir del cual salió la teoría esta, la contención. Bueno, para contener a la Unión Soviética había que hacer una serie de tratados militares en todo el mundo. ¿Cuál fue el primer tratado que se hizo? Mucha gente piensa erróneamente la NATO, la OTAN. No es cierto, la OTAN la hicieron en el 49, o sea, el tratado con los europeos para contener la expansión soviética en América Latina, 1947. O sea, nos anticipamos 2 años. Fíjense ustedes lo que significa, ¿verdad? La contención del comunismo, primero acá y después en Europa. Esto es muy significativo. Y tercero y último, para no aburrir con tantos detalles, cuando a comienzos de este siglo Estados Unidos reorganiza sus fuerzas armadas y que se convierten ya en un ejército global, según sus propias definiciones, lo cual es muy importante.
un gendarme mundial. O sea, hubo toda una reorganización. El primer sector que reorganizan es el Comando Sur, es decir, el comando que tiene que ver con América Latina y el Caribe. Por lo tanto, digamos, esto revela la profundidad de lo que el Che y Fidel tantas veces dijeron, que para Estados Unidos, América Latina es de lejos la región más importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo es estratégicamente desde el punto de vista militar y lo es económicamente desde el punto de vista de los bienes comunes, ¿no es cierto? América Latina tiene prácticamente con el 7% de la población mundial, tiene el 45% del agua potable del planeta Tierra. Y las próximas guerras, las próximas quiere decir de la segunda mitad del siglo XXI, van a ser guerras del agua, porque ya no va a haber petróleo. Petróleo se estima, en el mejor de los casos, habrá petróleo hasta el 2050. Hay quienes fijan números muy precisos, pero yo no creo en eso. Hay autores que dicen en el 2057 se acaba el petróleo. Eso es imposible. Pero lo que queda claro... Pero estratégicamente viene por el agua. Claro, que en la segunda mitad del siglo XXI no vamos a tener petróleo. Va a haber que descubrir algún combustible alternativo, algún energizante alternativo, ¿no es cierto? Pero el agua no vamos a poder prescindir. Podemos vivir sin petróleo, pero sin agua no, ¿verdad? Bueno, y América Latina tiene casi la mitad del agua dulce del planeta Tierra, con apenas el 7% de la población. Y aparte tiene minerales estratégicos, aparte tiene petróleo, ¿verdad? Hoy en día, las mayores reservas certificadas, no cualquier cosa, reservas certificadas de petróleo se encuentran en Venezuela. Venezuela desplazó a Arabia Saudita, ¿eh? ¿Por qué? Porque las famosas arenas bituminosas de la faja del Orinoco, resulta que hoy los procesos tecnológicos de refinamiento hacen posible que eso se convierta en petróleo. Con lo cual, Venezuela hoy es el país que tiene las mayores reservas certificadas de petróleo, ojo, certificadas no por los venezolanos, sino por un organismo internacional como la OPEP. Entonces imaginémonos cómo no va a ser importante un continente que tiene petróleo, tiene agua, tiene energía hidroeléctrica, tiene la mitad de la biodiversidad mundial. La mitad de la biodiversidad mundial. Hay ahí un paper que circuló mucho de un canadiense que dijo, en un metro cuadrado de la selva amazónica hay más biodiversidad que en los 8 millones de kilómetros cuadrados de Canadá, ¿verdad? Y la biodiversidad es la madre de algunas de las industrias más importantes de nuestro tiempo, la ingeniería genética, por ejemplo, que tiene ramificaciones en la industria farmacéutica, en la industria de la alimentación, etcétera. Entonces, América Latina es un continente de una enorme importancia y por eso Estados Unidos ha intervenido desde 1823 para acá permanentemente en la política de América Latina, tratando de que el destino de este continente sea compatible con los intereses americanos. Esto es un poco lo que trato de fundamentar ahí detalladamente en ese libro, ¿verdad? Y que me parece que es un llamado de atención y que revela la importancia de que en América Latina desarrollemos una estrategia de conjunto entre todos los países para tratar de evitar aquello que José Martí, que como vos decís fue un personaje sensacional, que no se lo puede caracterizar tan solo como un periodista, un escritor, fue un pensador, un teórico, un hombre que fundó doctrinas, digamos, un luchador antiimperialista que ofrendó su vida. Muy joven, ¿no? Muy joven. Precisamente como él dice en la carta a su amigo Mercado en México, para impedir que Estados Unidos se abalance sobre las Antillas y a partir de ahí domine por completo América Latina. Él vio muy claro, porque él conocía muy bien la historia americana. Claro, trabajó de... Bueno, fue cónsul, ¿no? Perdón, fue cónsul honorario de la Argentina. Me habían contado que asumía la nacionalidad de muchos países, los representaba en el sí. Estado. Y fíjate que vos hablabas algo de la nación, algo muy interesante. Hay muchos escritos todavía que están conservados en el diario La Nación y que no, la nación se ha negado a devolvérselos al gobierno cubano, porque en realidad pertenecen al legado de José Martí. Y la nación, en un gesto que claramente la caracteriza, la identifica, se ha negado a devolver esos inéditos, en algunos casos de José Martí, que lo conserva el diario ahí en Buenos Aires. Muy contentos estamos hoy de esta charla con el doctor Atilio Borón, uno de nuestros maestros, uno de los impulsores de por qué nos metemos a hacer estas cosas y humildemente hasta
punteamos capaz sostener un programa de televisión. Así que, y habrá notado, vamos a poder hablar de absolutamente todo lo que siempre nos interesa y que rodea a la figura que hace ya 4 años nos viene impulsando de mantener ahí en esta arena tan disputada que es la hegemonía cultural, nada menos que la televisión, que es nuestro Cartago. Un rápido corte y seguimos por este canal.